There's a new speedster. He's a threat to the whole city. I have to face him. You don't have a lot of speed. I have to try. Sounds violent. I'm in. Barry! How many seasons left of Flash? One on my current contract, just season 7. Yeah, the conversations actually had started already for adding a potential 8th and 9th. And then this pandemic happened and everything has stopped. So, and we don't know when we're going back. And I don't know when we're going to continue the negotiation talk. So I don't know what. Yeah. Hola a todos y bienvenidos a Morpho Comics. Bienvenidos chicos y chicas a mi video sobre el promo trailer e imágenes promocionales del episodio número 18 de la 6ª temporada de Flash, el cual es titulado Pay the Piper, págale al flautista. Sin embargo, antes de comenzar con las imágenes promocionales, con cualquier cosa de Flash, quiero aclarar unas cuantas dudas que me han estado poniendo en Twitter últimamente, y es que he visto algunas personas que se encuentran medio confundidas por las noticias de The Flash temporada 8, de Flash temporada 9 y por alguna razón de Flash temporada 10, que no entiendo de dónde diablos salió eso. Y he visto muchas personas que me están preguntando si es cierto, que si son rumores, qué es lo que está pasando, y obviamente creo que no saben de dónde vino esa pieza de información, así que quiero aclarar un poco su mente. Todo esto salió hace 4 días cuando Grant Gustin hizo una entrevista con Michael Rosenbaum. Estoy seguro que conocen, o bueno, a los que son fans de Smallville probablemente conocerán a Michael Rosenbaum como el actor que hizo el Lex Luthor, pero él también hizo la voz de Flash en la serie de Liga de la Justicia. Así que técnicamente es Flash con Flash, por así decirlo. Uno es la voz, otro es pues prácticamente todo lo demás. La cosa es que en esa entrevista Grant Gustin mencionó que se encuentra en pláticas, o se encontraba más bien en pláticas para temporada 8 y posiblemente temporada 9 de The Flash, ya que en sí su contrato vence en temporada 7, es decir, solamente tiene un contrato de 7 años, por lo cual si no se renueva contrato, temporada 7 podría ser la última temporada de The Flash, o al menos con Grant Gustin, así que dudo mucho que vayan a seguir la serie sin Grant Gustin, pero esa es la cosa. No, básicamente no se ha confirmado una 8ª ni una 9ª temporada. Grant Gustin se encontraba hablando con el productor ejecutivo más que nada para saber si se iban a o no renovar un contrato, porque pues el próximo año técnicamente es el último año de su contrato como Barry Allen. Pero de acuerdo a lo que él dijo, llegó la pandemia, llegó toda la contingencia y pues ya no se pudo concretar absolutamente nada, y pues no han podido reanudar estas pláticas para las nuevas temporadas de The Flash. Así que sí, la intención está ahí de una nueva temporada de The Flash, más bien de una 8ª y una 9ª temporada de The Flash. Grant Gustin está dispuesto a renovar contratos si es necesario. Él mismo ha dicho que no le importaría seguir haciendo a Barry Allen por más tiempo, a pesar de que también dijo que se ha perdido unas cuantas oportunidades en películas y en obras. Pero técnicamente no hay nada confirmado todavía, así que tranquilos. Esta es la pequeña explicación para todos los que me han estado preguntando por Twitter y por Instagram. Ahora sí, vamos a hablar un poco sobre las imágenes promocionales, que realmente no tienen mucho que mostrarnos. Son solamente 7 imágenes y la mayoría de ellas nos muestra a Iris West. Iris sigue atrapada en el Mirrorverso y va a seguir atrapada hasta el episodio final de temporada, porque también salió la sinopsis, pero eso ya lo hablaré el martes cuando hable sobre el promo del próximo episodio, bueno, del episodio 19, el final de temporada. La cosa es que Iris sigue atrapada en el Mirrorverso y podemos ver que en una de las imágenes está hablando con Camila, y estamos seguros que es la Camila real que está atrapada también en el Mirrorverso, porque pues la Camila del espejo técnicamente ya no existe por lo que pasó en el episodio anterior. De hecho, eso podríamos considerarlo como si fuera el Star Labs del Mirrorverso, porque si se fijan, el escenario es básicamente el mismo que utilizan para Star Labs, así que creo yo que Iris va a ir al Star Labs del Mirrorverso. Eso sería un poco interesante, pero como digo, me imagino que este Mirrorverso no está habitado por ninguna otra persona que no sean Iris, Camila y Zink. Zink, que de hecho no se ha visto en las imágenes promocionales, pero él sigue estando dentro del Mirrorverso, así que Iris dijo que lo iba a encontrar. Y las otras imágenes podemos ver a Cisco, Nash y Barry.
al parecer haciendo experimentos en una persona o estando o teniendo ahí una persona encerrada. Estoy seguro que esa persona es Godspeed, o al menos el actor que va a ser de Godspeed en este episodio, porque me imagino yo que de alguna forma van a lograr capturarlo y van a intentar descubrir dentro de su fisionomía una forma de hacer la Speed Force artificial. Recordemos que todavía no tienen un método para poder recuperar los poderes de Barry de crear una Speed Force artificial. Y obviamente no puede utilizar la B9 o la Velocity 9 ni la Velocity 10, porque eso eventualmente mataría a Barry. Así que tienen que encontrar una forma alternativa, quizás una B10 pero mejorada. Y la razón por la que sé que este es Godspeed es porque en dos escenas, por lo menos en dos pequeñas tomas del promo del episodio, podemos ver a Godspeed dentro de Star Labs. Y en una de ellas, de hecho, está en la Med Bay, o bueno, el lugar médico, el laboratorio médico de Star Labs, que es precisamente donde tienen o donde toma lugar esta imagen que les estoy mostrando aquí. Así que sí, Godspeed va a estar dentro de Star Labs y estoy completamente seguro que lo van a utilizar no como conejillo de indias, pero sí como un sujeto de experimento para la nueva Speed Force, o al menos como base para crear esta nueva Speed Force. Y la verdad, eso es todo lo que puedo hablar sobre el próximo episodio. Realmente no se sabe mucho de cuál va a ser el rol que va a jugar Godspeed dentro de este episodio. Obviamente va a ser algo nada más episódico. Yo tenía esta idea de que Godspeed podría ser el verdadero villano de la temporada, pero creo que al final no lo han hecho. Si una vez más han utilizado a Godspeed como un personaje episódico, realmente espero que esto cambie, porque si se llega a armar una séptima, digo una octava y una novena temporada, Godspeed tiene que estar en ellas, sí o sí. Realmente espero que tomen al personaje como algo un poco más serio. Me está gustando obviamente lo que están haciendo de presentarlo en un episodio, después en otra temporada, pero siempre y cuando eventualmente lo presenten como un villano, digamos una amenaza mucho más fuerte de lo que lo están haciendo ahora. Así que bueno, chicos y chicas, esto es todo lo que puedo hablar sobre esto. Realmente espero que les haya gustado el video, es un poco más corto de lo normal, pero pues no tengo más con qué trabajar. No olviden dejar un like, suscribirse para que no se pierdan próximos videos. Como siempre, yo les mando un gran saludo, un gran abrazo y nos estaremos viendo en un próximo video. Hasta pronto.